Sigo gripo motor. Sí, en el salto. Esta puta data, tío. Cago en todo. Ya no salgo, ¿no? Porque gripo motor. Muy buenas. Muy buenas chicos, ¿qué tal Alejandro? Muy buenas. Vamos a ver si se me escucha que... Sí, perfecto. Todo perfecto. ¿Qué tal? Aquí estamos otra carrerita más, otro Rally Miss más. Cuarta prueba del campeonato de Rally Miss virtual organizado por Galicia Rasante. Y ya miramos a los pilotos, ya media parrilla ya colocada. Para afrontar la salida de esta cuarta prueba. Pues sí, señor. Esta vez aquí en Rally Miss de Portas, otro tramo creado por Diego Gustavas. Por Diego Gustavas, sí, señor. Dame un segundito. Sí, claro. Ya pueden salir, Andrea. Vale, perfecto. Pues ya estamos aquí, vamos a ver si empiezan a salir los pilotos, que ya los tenemos aquí preparados. Vamos a echarle un ojo a uno de ellos, en este caso Juan Codesal, con este precioso 190 que ya lleva dos o tres carreras con él. Sí, no lo suelta. No. Sí, bueno, amigo de él. Le gustó la parte de tracción trasera, como le gusta a él, y ya lo tenemos. Que nada. Los coches ceros, ahí tenemos. Probaron que todo esté correcto. Exacto. Ahí los tenemos. Esperando a que dé comience. Comience. Comienza esta prueba. Tenemos los 206. Corren 3 hoy. 3-206. Quizá el tracción delantera más rápido del Rally Miss hasta la fecha. Sí, señor. Y salió Mikel. Ya salió Mikel. Sí, señor. Estamos ahí despistados. Vamos a compartir aquí. Oh, un nuevo salto. Hay que acordarte del salto. Aquí esta zona. Y aquí es muy fácil salir, ¿sabes? Perfecto. Ya salió otro coche también. Vale, en este caso. Debería ser Swift. Sí, ahí tenemos a Swift. Swift Cabo. Otro baño más de aquí del corral de Galicia Rasante. Y a ver qué nos espera, porque nos espera una lucha. Realmente, bueno, no estaban muy parejos, tanto Mikel como Swift. Seguramente Suárez va a intentar pasar limpia, asegurar, sin cometer errores, y en la segunda puede permitirse. Otro que no deja el Volkswagen Polo, también, mira. Uf. Sí. Voladita. Poco a poco el Polo se va a poner. Poco a poco el Polo parece que gusta más. Sí. Y el tercer coche sale de Suárez. Aparece los rayos. Sí, señor, que con mi fino. Ahí te fijaste, abrió gas lo justo, sí, para salir del lado. Perfecto, macho. Sí, señor, que como va muy fino. Wow. Mordiendo y a tope, piloto de RMC. Fuego. ¡Cuatro ruedas! Mordiendo y a tope. Muy espectacular, ahí nos ha dejado ahí unos segundos atrás. Así escapó. Y
ya salió sin Antonio, piloto de Abadía. Piloto jovencito, con el Volkswagen Polonetín. Sí, cambió fiestas. La farola. Se ha apoyado en la farola, pero bueno, sin mayores consecuencias. Vamos a ver si es capaz de llevar el coche hasta meta. Y ha tenido dos golpes nada más. Sí, más para adelante, más para adelante. Después del túnel. Ahí, ahí, más. Es este, ¿no? Ahí, justo ahí, date la vuelta y lo miramos. Lo miramos volar, justo ahí. ¿Es este? Sí, viene ahora para ahí. Cuidado, apártate que este no frena. Cuidado. ¡Oh, qué bueno! Sí, ya salió el primer 206 también. Miquel Otegro ya casi llegando al final. Bueno, sí. Un par de kilómetros. Javi Seijas, hay un pequeño toque ya con la farola también. Los dos pilotos de Abadía. Sí, los claro. Dos que pegan con la farola. Y Mantada, sí señor. Y también pegan contra el puente. Creo que pasa un río por ahí. La verdad que precioso el tramo, ¿eh? Sí, el tramo es realmente precioso. Y lo otro que comentaba que tenía problemas de grip. Sí, sí que sobre todo notaba que deslizaba mucho. Pues aquí vemos a... Y Joel va a salir justo detrás. Sí, más o menos cuando llegan al salto es la... Ahí lo tenemos. Ahí se ve la diferencia de potencia de un coche a otro. Y Miquel va a llegar. Ahí tenemos a Miquel, a ver qué tiempo nos deja. Primer tiempo de referencia de Miquel, 5-11. Tiempazo. 5-11-2. Sí, señor, tiempazo para Miquel. Entonces, ahí tenemos a Suay. Suay Cabo también. Otro piloto. Con Mick, sí, la verdad que la lucha ahí está preciosa. Bien. Sí. No quiere cometer errores. Perfecto, por el sitio. Se nota un montón la gente que viene de circuito que aprovecha lo que se le da. Sí. Ahí tenemos a Suárez, a ver qué tiempo nos va a dejar Suárez. 5-11 dejó Mikel y Suárez. 5-14. Pues 5-14. A 3 segunditos. Pues sí, y andaban en entrenos muy cerquita, ¿eh? Andaban muy cerca. En 5-11 o algo así. Sí, también. Yo creo que en esta lo va a dar todo. Que también está llegando. No sé por qué no están saliendo coches de bosses. Algo está pasando. ¿El qué? Parece que no están saliendo coches de bosses. O sea, Joel venía detrás de Javi. Y mira, ya, es que aún no salió. Joel tendría que haber salido. Vete abajo, por favor, si puedes ir a dar a... Sí, voy abajo yo. ¿Puedes hablar allí? Sí, voy yo para allá. Pues que avisen ya. Pues que está aquí teniendo problemas, Joelito. No sabemos si... pudo ser por alguna avería mecánica o... Pero no es normal. También aquí guía Javi Seijas, piloto de Abadía. Tienes que bajar tú. Yo no tengo. Ya te lo dije. Sí. Joel,
Por favor, tenías que haber avanzado. Llevas 4 minutos ahí parado. Deberías de haber avanzado hace un rato ya. Los coches salen cada minuto. Vale, sale justo ahora, Joel. Vale, ahora sí. Perfecto. Bueno, con dificultades, pero al final Joel ha salido y Daniel también. A tope con el GTI. 206 GTI y no hablamos del tiempo de Keiko, pero también realmente cerca, se queda a escasos 11 segundos de Mikel. Sí, parece que se están acercando más a Mikel, no hay esa diferencia abismal que había antes, están bastante más cerca. A lo mejor Mikel nos sorprende, ojo, que quedan a pasar. La verdad pero... es que los tiempos están bastante ajustados. Toño Seco también, 29. Y a ver qué tiempo nos deja de referencia los 206, el primer coche tracción delantera. Bueno, chavales, y saludar al chat de Twitch que está por ahí, Raúl, Javi Seijas, Meta Paraguas, Juan Suso, que es el Jesús Regueiro. Saludos sí. A todos. Y Tony Arte, saludos a todos, chicos. Bueno, vamos para allá para Twitch. Y aquí no habla, pero está por ahí, ahí a la callada. Saluditos también. Saluditos para todos. Eso es. Salúdeme siempre. Para Daniel Rodríguez, con problemas en el 206. Daniel Rodríguez, pero continúa, ¿no? Sí. Sí, ahí viene. Ahí viene. Mister Espectáculo. Sí, lo estábamos mirando en entrenos. Este chaval es una auténtica maravilla mirar cómo conduce. Ahí vemos a Juanco de Sal. Atento al salto. En entrenos pegó una volada, pero espectacular. Atento, mire. ¡Oh, qué bonita! Perfecta, y aparte esta es limpia, en entreno sí que se le fue de más. Ahí apoyan la valla. Entra esta marcha atrás. Golpe. Golpe de Juan. Es una pena, ¿eh? A ver si por lo menos. Sí, sí puede continuar. Ahí tenemos a Daniel Rodríguez. El próximo piloto en llegar. Piloto también que está teniendo una lucha bastante bonita con Javi Seijas. Están los dos ahí compitiendo en la categoría delantera con el Peugeot 206. Dicen por aquí, dale Juanito, crúzalo. Juan Suso. Juan, es un espectáculo. Jesús Regueiros. Saludos a Jesús también. También están aquí en canal de Twitch también, grande Daniel, Fran /06. Sí, animando a... Llevamos una zona complicada aquí el tramo. Todo tranquilito ahora, a Daniel Rodríguez, demasiado tranquilo. Sí. No sé si vendrá con problemas, si está... asegurando, quizás. Es que yo creo que lo que hay que hacer es hacer una pasada, asegurar, tú tienes tu tiempo más o menos tal. Y luego la última, que sea lo que Dios quiera. ¡Epa, mía! Antes hablo, antes viene el fallo. Pero bueno, ahí se nos dejó unos segundos atrás, pero sin mayores consecuencias. El coche sigue de una pieza y sigue camino a meta. Bueno, y... no sé dónde tenemos a Joel. Vale, tenemos en pieza. Tenemos a Joel también, nuevo piloto aquí en el Rally Mix, ¿no? Se estrena aquí en el Rally Mix. Hace poquito entró a Galicia Rasante y... estuvo jugando todas las pachangas diarias y ahora está debutando aquí en el Rally Mix. Piloto que comentaba antes, Tony Arte. No, no exprime contra revoluciones. Que
cambia cada 5.000, 6.000 vueltas. Daniel Rodríguez llegando casi a meta. A ver, primer tiempo de referencia del Pío 206. Nos va a dejar un 5.50. Tiempazo también, ¿eh? Con esas salidas de pista, ¿eh? Que hay... Ojo, sí. Tiene mucho margen de mejora. Vemos a Joel, que dijo que su principal objetivo es acabar. También que tenía dificultades a la hora de frenar los 106. Mira la curva que se salió, consiguió frenarlo. Sí. Dicen por aquí si se resube el directo después. El directo si se sube ya solo a YouTube, al, ¿no?, Twitch, y aparte lo subo a YouTube para no perderlo. Podéis ver en los sitios. Así que no dudéis en mirar el directo, dejarle un like y suscríbanse, chicos. Y venimos a José Lito. Mucho ánimo para todos, en especial a Joel. Una pequeña apoyada, pero sigue, ¿no? Sí. Va a acabar el objetivo de Joel, lo va a conseguir. Y ahí venimos a Juan. ¡Uf! Subiéndose por las paredes. Uy, qué espectáculo. Qué bestia este hombre. Yo diría que es casi imposible mirar a Juan entrar una curva con el coche recto. Mira, ¡buah! Qué puto escándalo, vamos. No me lo creo. Dicen por aquí, Joel. Joel, humilde, su autito. Sí, señor. 206, humilde, pero funciona muy bien, ¿eh? Sí. Y de hecho llegó, mira, 6.31. Sí, señor, Joel, ahí está, con 6.31. Vamos a Juan dando espectáculo, entonces. Uy, 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 uy. Uf. Menos mal que la mecánica del 190 es dura, porque Juan la lleva al límite. Hace trabajar aquí a tope los mecánicos de Galicia Rasante. A ver, con dificultades aquí, apoya un poco en el muro y entra. Todo ha traccionado su 190, ya encarando las últimas curvas. Patinando seguido, Izquierda ya entra a la derecha de meta. A ver qué tiempo va a dejar Juan. Y 6.43. Perfecto. 6.43. También tempazo, para el espectáculo que dio. Impresionante. Y de ahí tenemos. Solo hubo un DNF de Javi. No. Sí, señor, de momento solo tenemos. Solo un DNF. Va a tener que jugárselo todo una pasada. No, realmente, bueno, ¿no? Sí, dale si quieres, pero bueno, con la final. Y vamos a ver qué puede ser. La lucha está. La lucha está servida. 3 segundos y 2 nombres. Mikel y Suay. Estamos descartando a Keiko, pero Keiko también está cerca. Sí, no, y cuidado que Raúl no sale esta mañana, Es verdad, sí, Raúl estuvo muy cerca también. Estuvo muy cerca de Raúl, Sí. Ojo que Raúl se puede sumar a la fiesta. Mira, uy, problema. Ojo que algún coche está sobrecalentando. Sí. Rápido, han apagado ese motor. Sí. Dani va con miedo, no sabe si meterse o no. Ahí vemos a Dani y su copiloto Crespo. De momento líder de la categoría delantera. Y a Mister Espectáculo, Juan Condesal.
sé si va a salir yo el último. No, me va a dejar pasar Juan, ¿no? Sí. Sí, pero te tirará para atrás si no lo sé. Venga, Joel, que te estamos todos esperando. Estás muteado, no te... amor. No te falta ánimo. Joel, por favor, a salida. Ya salió Mikel. Ya pasó por el saco. Uy, uy. En esta sí, ¿eh? Esta sí que lo va a dar todo. ¿Tú crees que baja el tiempo? Sabiendo cómo es Mikel, si hay una persona que es capaz de tenerlos después de hacer este tiempazo, de echarle huevos, intentar mejorarlo, yo creo que hay pocas personas. Mikel, no conozco a nadie. Sí, sí, a la hora de. Porque yo creo que cualquier otro piloto se marca ese tiempo, entonces ya dice, bueno, pues está bastante bien. Sí, sí, sí. Pero no, él, pienso que lo va a dar todo. Tanto él como Suárez. Que no se escapa de detrás, más a ellos. Tenemos a Mikel. Es una maravilla. Suárez es capaz de acercarse más a Mikel, incluso capaz de derrotar ese primer puesto. 3 segundos le separan. Es ahora o nunca. Vamos apurando la jornada al máximo, saliendo perfecto. Vamos a Suárez. Es buenísimo este piloto, Te lo digo desde que entró aquí. Mikel es más para el espectáculo, pero en tema de llevar fino un coche, Schweiz es. Mikel, en ese sentido. Mikel, sí. Mikel juega más con los pesos. Claro. Pero al final los tiempos están ahí, mira, están sí, claro, nada. Claro. Y este es un poco como Tony, por el Just sitio. Ir por el sitio. Siempre por el sitio y tiempazo. Que al final es un seguro, ¿eh? Llevarlo así de lado. Igual que un piloto de ¿sabes? De verdad, que sabe llevar los pesos de esas maneras así, tío. Pequeño susto para Swai. Eso pasa cuando estás jugando en el límite. Lo está dando todo. No se dejó nada, ¿eh? Es que limó el muro, mate. Trasera, pase de concentración, apoya en el muro, vamos. ¿Qué pasa? ¿Hay tercer piloto? Sí, ahí vemos a Keko. Bueno, voy a por un poquito de agüita fresca. Ahí miramos al piloto asturiano. Keko Suárez, piloto de RMC. Vamos, Keko, a ver si nos podemos acercar a estos dos gigantes. Nada aquí, complicada. Perfecto. Muy fino también, Keko. Muy, muy fino. Cuidado, curva también complicada aquí. Perfecto, otra vez. Ojo, Keko, pienso que puede mejorar. Y sí. Mikel está a punto de llegar a meta. Si no llega ya. Está a punto de llegar Mikel. Vamos a ver qué tiempo nos va a dejar Mikel.
509. 509 acaba de bajar el tiempo a Wicker. A ver quién da más. Ha dejado Sol ahora mismo a 5. Le queda también poco por acá. Queda poco, sí. Suárez. Pues no, eso sí que no me lo esperaba. Un 5-10, pero 5-0-9. Aparte bajo, ¿eh? Casi hace un 5-0-8. Joder. Habrá que mirar si la, si la pasada es limpia, si... Antonio Seco... Ahí tenemos a Antonio Seco, piloto de la Bahía. También otro piloto que realmente iba muy fuerte con el Fiesta, con el Polo. Creo que en la final es muy fuerte con el Polo. Y a lo mejor no se ha adaptado todo lo que quería el Polo, pero... a ver qué tiempo es capaz de dejar. Y ojo que tenemos a Suárez, ¿eh? Suárez llegando a meta. ¡Vamos, Suárez! ¡A ver qué tiempo nos deja Suárez! Y 5-14, bajó unas décimas, unas sí. Décimas. ¡Qué pena! No lo suficiente. Se queda ahora mismo, te digo ahora. 4.9 de Mikel. Claro. 4.9. Sí, 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 sí. Pues ojo que... la cosa está que arde. Antonio Seco lo tenemos ahí. Daniel Rodríguez aquí, donde está también con el 206. 206, de momento líder. Piloto y amigo. Sí. Crespo. Vemos también a Joel. Javi Seijas tiene que andar por ahí. Mira, Joel también salió. Joel Bello, sí señor. O Javi sale último. Al hacer DNF sale último Javi, ¿no? No, ya debe salir Javi. ¡Wow! ¿Qué haces así, Marco? Otro DNF, eso sí que sí, ¿eh? Ojo que eso para el campeonato se va a apretar, ¿eh? Joder, qué putada, macho. Ven ahí, y ojo que 5.25 nos acaba de dejar aquí Keiko. 5.22 pone aquí en el tiempo. Sí, 5.22. Arriba precio 5.25, no sé por qué. Se queda a 12.8 de Otero. Tenemos a Antonio Seco, si es capaz de acercarse a los tiempos de referencia. Pero no, no, no lo miro suelto, va. Yo creo que le falta el kilómetro. No, no está apurando la frenada. Sí, de hecho él creo que fue portada de... Sí. Y a ver, Antonio... 26. Se queda 4 segundos de Keiko. ¿Quién estaba? Perdón, Antonio, ¿no? Vale, vale. Sí, Antonio. El siguiente es Daniel Rodríguez. Joel y luego Juan. Vamos a Daniel Rodríguez. Vamos, Daniel. A lo mejor él no lo sabe, ¿eh? Y está apretando además, pero su principal rival está fuera. Su principal rival está fuera. Piloto de AGE. AGE Motorsport. Y ahí, como le cuesta traccionar el 306. Ahí comentaba antes Javi que era una de las peores zonas para 206. Aquí patinaba muchísimo, no, no era capaz de hacerlo traccionar. Y... Mister Espectáculo otra vez. Quien estaba disfrutando es Juan. Es Juan, que ya vio el tramo y lo primero que dijo fue: bueno, este me gusta que es más ancho para este coche. Y... sí, claro. Nosotros la verdad es que era complicado, ¿eh? Uf. Y él parece que está apretando algo más en esta, ¿eh? Y él está intentando apretar todo lo que puede. Pues ahí está, sí, nuestro, sí, sí, primer piloto de Ecuador. ¡Ojo ahí! Como tira el freno a mano. Y aún encima estamos viendo que no tiene mala conexión.
a pesar de estar también allá. Sí, piloto de otro continente aquí, ¿eh? Sí, señor. Sí. Y no suele sufrir problemas de conexión, ¿eh? Ni nada. Nada, perfecto. Ahí vamos a Joel. Va muy fino este piloto. Y ojo porque... Se vienen pillando, ¿eh? Yo creo que es Juan. Juan, no. No. Entonces es Daniel. Sí, es Daniel. Pues no sé yo, ¿eh? Un poco más largo sí que lo pillaba, pero... Juan viene allí atrás, barriendo. Sí. Juan va barriendo. Barriendo la pista. ¡Wow! ¡Qué manera de entrar! Pues lo está dando todo, Daniel, ¿eh? Aquí el espectáculo está garantizado. Uy, hay un pequeño golpe, ¿no? Pero sí, sí. Igual de esta puede que venga mejorando, ¿eh? Sí. Joelito, ¿qué va a acabar, eh? Vamos, Joel. Llegando. Sin... No. 6. 6:30, sí. 6:30. Y con la misma llega Juan. Con problemas llega Daniel. No mejora, tampoco. No mejora, 46. Sí, sí que ha mejorado. Antes tenía 50. Sí. 4 segundos ha mejorado, sí. Dios mío, para el año si se vuelve a correr aquí, ya hay 5 metros más de pista. Sí, por cuidado. No hay un muro que deje aquí. ¡Wow! Pintando un puente trasero. Va a tener chollo el mecánico de Galicia Rasante. Mira. ¿Cómo van quedando esos costados de Mercedes 190? Pues menos mal que lleva un 2300, ya llevaron el 2600 y vamos. Mira cómo juego con los pesos, cómo coloca el coche. ¡Uy! Se le fue de morro. Es que esta curva. Sí, ya se salieron varios en esta, sí. Ahí, como no entres para el interior, te echa fuera. Tiene el pedal tío al revés. Javi, sabes que seas un poquito con Prime, Javi. Muchas gracias. Sí, señor Javi. Una pena tu DNF, pero bueno. Así son las carreras. Esto puede pasar a cualquiera. Dicen por aquí que el polo ese tiene fama de arder. Que tengan cuidado. El que no arde es aquí el amigo Juan. Lo único que lo pueden arder a él son los neumáticos. Ya vamos, última frenada fuerte aquí para Juan. Y ahí, ¡buah! No te creo, Juan. Qué manera de hacernos disfrutar. E incluso hasta por la hierba, ¿verdad? Y mañana otra tanda, sábado. Sí, mañana otra tanda con más gallos. Sí, señor. Ahí tenemos todos los coches en pista. Aún quiere... No le llegó, ¿eh? No le llegó, que quiere... Por él hacía otra. Quemar un poquito más de rueda. Sí, señor. Enhorabuena a todos los pilotos que han llegado a meta. Y espero que hayan disfrutado de un día más aquí de competición. Sí, señor. Otro fin de semana más de Rally Miss. Y van quedando pocas pruebas ya, ¿eh? Sí, el campeonato empieza a postularse ya. Vemos de momento parece que un claro dominador, que es Mike. Pero, ojo, ¿eh? Que hay pilotos que se están acercando. Sí. Cada vez más. Está viniendo gente nueva, además, que es bueno, o sea... Sí. Nivel para estar para ahí arriba. Creo que, y aparte le están haciendo correr más a él.
Nada, gracias a ti. Espero que todos hayan disfrutado. Hasta otra.